preciosuras, mis chuladas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. Yo sé que estaba un poquito perdida, no me lo tienen que acordar. Así que vamos a iniciar en el día de hoy con una cosita muy chulita que tengo que compartir con ustedes. Aparte de todo, recordarles que me sigan en mis redes y en YouTube, que no se les olvide. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes una cosita bien chula, y es que me acaba de llegar mi cajita de Ipsy. Sí, mi cajita de Ipsy es una suscripción mensual. Esta cuesta, creo que son $25 al mes, porque es una cajita que viene con los full size de los productos. Hay otra suscripción que viene con unos más pequeños. Déjenme y les muestro. Es esta. Esta es una suscripción más pequeña. Cuesta $10. Creo que son mensual. Pero ¿qué pasa? Le voy a hacer una pequeña comparación de la ventaja y desventaja, ¿verdad? Los pros y los contras de suscribirse y tener los size plus o los mini size. Particularmente a mí me gusta los size plus porque en ello vienen productos más grandes, más completos, y como que le saca uno mejor provecho a que a un size más pequeño. Por ejemplo, voy a empezar con la pequeñita de $10, ¿verdad? Esta. Mire, vienen productitos así pequeñitos como este. Este es un... es de berenjena, Eggplant. Y es un limpiador, un jabón limpiador. Trae 5 productitos. Productos más grandes también trae 5, pero son más grandes. Traen 5 ambas, las dos. Entonces, le decía que esta tiene... Un jabón pequeño de berenjena. Trajo un jabón, trajo un glow. Mírenlo aquí. Un glow pequeño. Déjenme y lo destapo. Déjenme ver. Pero a mí particularmente no me gustan los productitos así tan chiquiticos. Entonces como que... ahora, sí son prácticos porque tú lo puedes llevar en la cartera. Es más fácil y casi como que no pintan. Mira ese. En mi opinión, o sea, esa es mi opinión particular de estos productos así tan pequeños. Pero son muy prácticos porque lo puedes llevar en la cartera, donde quiera que te muevas. Esta es un gel hidratante de Ipsy. Miren. Ahí. Un gel hidratante. Huele bien rico. Trajo también un... labial. Un labial. Déjenme probarlo a ver. Yo le digo a mí. Esos labiales. Déjame ver. Tiene brillo. Y huele muy rico. Sí. Está chulo. Ay. Este labial, ¿ven? Está bonito. Y por último trajo esto que es, déjenme ver, parece como un rubor. Ah, no, es otra sombrita pequeña, otra sombra. Déjenme ver. Miren.
poquito. La comprar el Ipsy así pequeñito en miniaturas. Lo chulo es que te quedas con la carterita, echa todos tus productos ahí, todos los productitos pequeños, y lo puedes llevar a todo lugar en tu carterita, en tu cartera regular. Si tienes otros productos más pequeños, también lo puedes echar y ya ahí tienes tu set. Ahora viene mi cajita con mis productos full size, por ejemplo. Mi cajita full size, que en esta ocasión dice que este es un gel limpiador y se puede usar tanto en la mañana como en la noche, y que es súper bueno. Y el precio de esto en el mercado es de $39. Y ya fíjense que vamos ganando, porque con tan solo $25 y tengo 5 productos full size que puedo usar para mi cuidado, mi rutina de cuidado de la piel. Miren qué empaque bien chulo, qué bonito. Lo voy a empezar a usar, lo voy a probar. De verdad que esto es nuevo, nunca lo había usado, de Paris Hilton. Y déjame ver, dice que lo puedes usar 2 veces al día, una pequeña gota en la palma de la mano, masajear de la cara al cuello y en movimientos circulares, y retirar con abundante agua. Así que otro más para la colección para probarlo. Esto es un polvo translúcido que me llegó aquí, y dice que este polvo translúcido tiene un costo de $22. Lo podemos dejar en la piel, en nuestro rostro, alrededor de 3 a 5 minutos para retirar el exceso de grasa. Yo la verdad que con los polvos translúcidos no soy muy, porque hay algunos que te dejan la piel muy blanca. Entonces vamos a ver este. A mí me gusta el polvo translúcido con un poquito de color, porque cuando son muy blancos te dejan la piel blanca. Mire, y este es blanco. Yo lo voy a probar y le voy a dejar saber cómo me va, pero realmente no sé, no creo que como que a mí me funcione, la verdad que para mis gustos no va. Otra cosita, ah, mira, me llegó otro labial. Este es de Y la Masca, se llama Y la Masca Lipstick. Es un bálsamo. Lo aplicamos. Dice que es un exfoliante para los labios, bálsamo y lipstick a la vez. Tiene vitamina E. Es un color coral y bien cremoso, o sea que está súper interesante. Dice que tiene un costo de $27 en el mercado. Lo voy a probar a ver qué tal, si tiene tantas funciones. La verdad que huele bien, huele como si tuviera algo de limón. Y para hacer un exfoliante es muy áspero, pero habría que seguir probándolo a ver qué tal. El color sí me gusta, es un color muy bonito que uno lo puede usar bastante seguido en diferente tipo de maquillaje. Y otra cosita que tengo aquí es una mini paleta. Dice, esto tiene un precio de $35 en el mercado.
Ofra Cosmetic. Ofra es la marca. Tiene rubor y sombra a la vez. Vamos a ver qué tal. Miren qué bonita. O sea, es bastante práctica. La podemos llevar en la cartera. Y miren los colores aquí. Qué bonito. La verdad que está muy bonito. Acertaron con esto. Todo esto yo le voy a hacer un tutorial para que veamos realmente la función de cada uno de ellos y cómo me va. Y por último, tararara, una paleta de sombra Nomad Cosmetic de Berlín. Dice que cuesta $37, es el precio que tiene en el mercado. Tiene, vamos a ver, ah, mira qué chula. Vamos a ver qué tal los colores. Oh, sí. Pintan bastante. Pero en lo particular, a mí no me gustaron los colores de esta paleta. No me gustaron. Son unos colores como bastante ocre, muy oscuros, como muy... Sí pigmentan, lo podemos usar haciendo una combinación de colores y todos los meses llegan cosas chulísimas, cosas diferentes que de verdad que vale la pena probar. Yo me encantó todo lo que me llegó en mi cajita de Ipsy de este mes y la verdad que lo estaré probando todo y le dejaré saber qué tal me fue con ellos. Todo de verdad que a mí me encanta. Todos los meses que me lleguen cositas chulas, bonitas. Así que ya sabes, si te gustan andar con los miniaturas en tu cartera, en tu bolso, donde quiera que va, Ipsy tiene opción en miniatura también para ti. Y si tú eres como yo, que me gustan los maquillajes full size, Ipsy también tiene full size para ustedes. Hasta la próxima, gracias por estar en sintonía conmigo una vez más. Yo os doy muchos besos y muchos abrazos, mis preciosuras. Espero que les haya gustado el video de hoy. Yo siempre compartiéndole truquitos que pueden usar sin tener que gastar mucho dinerito, que es lo más importante. Hasta la próxima y besos.